Este es el puente. Parece que nadie ha pisado este lugar en siglos. ¡Hola! ¿Máximas matanzas? ¿Talia? Tal vez dejaron una nota. Querían que lo siguieran. Clara, los chicos de Máximas Matanzas estuvieron en el fuerte. Hay un desastre y rastros de tiroteos por todas partes. Eso suena a algo que ellos harían. ¿Puedes seguirles la pista? Sí, encontrarlos será fácil. Eso es lo que me preocupa. Rápido, Dani. ¿Trataron de escapar con eso? Idiotas. Venga, cuánto vinilo. Qué desastre. Venga. Como digas. Vale, sí, se puede subir por aquí. Esa música debe ser Máximas Matanzas. Cojones, alguien más los encontró. Debo estar alerta. Vale. Tranquila, princesa, o ya no podrás cantar. Venga, espero que no sea muy tarde. Oficial. El rango no te protegerá. Clara, creo que encontré el escondite de Máximas Matanzas, pero los soldados de Castillo llegaron primero. Parece que se divirtieron antes de pedir refuerzos. Dani, ya lo sabes. Haz lo que sea necesario. Vale. Venga, espero que no sea muy tarde. Médico. ¿Tienes Discord? A ver, lo tengo en el... ¡Ah! Acabo de ver el mensaje de las 3:30. ¿Qué pasó? Cuénteme. Buenas. ¿Qué pasó? En plan, ¿por qué me preguntas lo del Discord?
¿Lo tienes abierto? Ahora sí. Dime. Sí, lo acabo de leer. Lo acabo de leer. Pero... pero eso me lo... ¿Ah? Pues eso ya dependerá más de ti que otra cosa. Si eres, lo que, eres tú la que está un poco pochi. Debería pasar menos tiempo en el burdel. Estoy embrujada. Coño, este turno no puede ir más lento. Pues mira, ala. ¡Esos eran todos! ¡Por favor! ¡No siento las manos! Gracias. Ah, pues... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya voy! Pues no sé. ¿Vas a desatarme o qué, carajo? Tú debes ser Talia. Pero yo no tengo comunicación si quedo yo. Oye, ¿me puedo quedar con esto? Ah, sí. ¡Órale! Rescataste a Máximas Matanzas. El mejor grupo de todo Yara, carajo. O sea, yo lo había hecho por mi cuenta, pero no podía dejar de llorar. Fuera de aquí. ¡Me llamo Bicho, güey! Soy de México. ¡Sáqueme de aquí, carajo! Sé que me escuchan. ¿Te portarás bien si te dejo salir? Mi amor. ¡Jódete, Talia! Ah, pensé que querías esconderte como una perra cobarde. ¿Quieres morir antes de ir a Estados Unidos? ¡Ay! ¡El gran héroe Paolo! El caballero que cuida a su chica escondiéndola en un pantano apestoso. ¡Maldita puta! ¡Coño! Solo son caricias. El amor duele. Bueno, bueno. ¿Saben algo de libertad? Clara García me envió. Éramos libertad antes de libertad. ¿Quién crees que llevó a Clara a su primera protesta cuando quería vivir en una puta biblioteca? No, me importa. Clara sabe que sus discursos no convencen a nadie de unirse a libertad. Necesita la voz. Descuida, Talia es una mentirosa de mierda como tú. ¡Bienvenido a Casa Feliz! Son unas bestias. ¡Oje! ¡Oigan! ¡Los soldados ya se fueron! Pues a ver, si tú quieres, hacemos eso. A mí no me preocupa mucho. Noticias claras, ¿qué hacer?
Buenas noticias, Clara. Máximas Matanzas está a salvo. Sigues diciendo mentiras. Hay más gente de la que esperaba. ¿También son músicos? A Talía la siguen soñadores tan tontos como para enfrentarse al Ministerio de Cultura de Antón. Solo me aseguro de que no nos apunten a nosotros. Pensé que era el único desertor. Papá era entrenador del ejército. Era el quinto de la familia hasta mí. ¿Qué pasó? Me expulsaron. Cuando papá se enteró, pasé de ser su favorita a ser un bicho raro. Me lo dijo. Coño. Era un trance en el ejército, amigo. Tuve suerte. Talía me atrapó robando su equipo, pero en lugar de entregarme, me dio una oportunidad. Libertad puede ayudar a todos. ¿Libertad? Cuando Castillo ganó, reclamamos con Clara. ¿Y qué conseguimos? Clara huyó para jugar a ser guerrillera. Talía terminó en la maldita academia de María Marquesa. Y yo tengo que pagar una deuda enorme por sacarla. ¿Con quién? Con Bembé, un traficante. Una vez que le pague, Talía y yo nos largaremos de aquí. Déjame ayudarte con eso, Paolo. No pedí limosnas. Bien. ¿Por qué te fuiste del ejército? Golpeé a mi instructor en el cuello. No soy madrugador. Segunda. Bembé está en la iglesia. Buenas noticias, Clara. Máximas Matanzas está a salvo y tienen un campamento bastante decente aquí. ¿Las malas noticias? Libertad les importa un carajo. Denles tiempo, Dani. Han sufrido bastante. No podemos derrotar a Castillo sin la voz de Talia ni la disciplina de Paolo. Solo tienes que ayudarnos a encontrarlas. Bueno, Clara. Voy a confiar en ti esta vez. Vale. Ah. Eso, muy bien. ¡Ya! Vale. Dani, soy Talia. ¿Ahora sí quieres hablar conmigo? No, quiero verte. Ve al zoológico cerca de la batidora, la atracción que te zarandea. Mira, si esta es una idea retorcida de una cita... Solo trae tu culo aquí. Ese maldito pantano. ¡Wow! Yo me cago en la puta. ¿Quién queda? Coño, qué susto me habéis pegado. Ese quedaba. Estrés. Tal vez deberías visitar al doctor Gianni Dávalos. Él puede ayudarte a aclarar la mente. Gracias. ¿Huh?
Salir de ahí no os va a gustar nada. ¡Vamos! ¡Es hora! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Con calma! ¡Así! Vale, me va a tocar hacer esto, espérate. Bueno, en fin. Vale. Necesito ayudar a Paolo a pagar una deuda con un traficante del mercado negro llamado BMP. Haz lo que sea necesario, Dani. Si Paolo fue capaz de construir ese campamento a la rápida, imagínate lo que podría hacer por libertad si decidiera luchar. Entendido, Clara. ¡Qué bola! ¿Eres BMP? Es fácil reconocer a los pecadores. ¿No puedes decir hola, cabrón? Intenta joderme, Dani Rojas, y venderé tus órganos a los Yankees. Y yo sé que si te mato, se esfuma la deuda de Paolo. No, sigues reglas. Matas, pero no eres asesino. Mierda, me descubriste. ¿Eso en qué te convierte? Mato guerrilleros, también mato soldados. Solo son negocios. Es fácil fingir que no eliges bandos. Mi padre fue guerrillero en el 67. Después de la revolución portó el uniforme militar. Para su sorpresa, 30 años después surgió otra revolución con nuevas guerrillas. Le agradecieron con una bala en el cráneo. Lo enterré con el mismo uniforme. ¿Estás listo para tu uniforme, Rojas? Lo mismo digo. ¿Y cómo? Traías vestimenta de...